¿Qué opinión tiene usted sobre la aprobación del referendo constitucional realizado el 24 de febrero? Bueno, ante todo no se le puede llamar constitución porque no se encuentran en la población en general, la población cubana no se encuentra debidamente representada con este documento, creo que es un documento. Un documento que va a servir para afianzar la dictadura, un documento que va a servir para seguir reprimiendo arbitrariamente a la población cubana, cercenando sus libertades y sus oportunidades. Bueno, yo creo de que votaran sí o votaran no, ellos iban a aprobar como quieran. Iban a dar un sí como quieran. Ellos dijeron que habían ganado en las elecciones, pero de la constitución, pero yo no sé si yo gané o no, porque la mayoría de la gente votaron por el no. Y ellos dijeron que ganó un 86% con el sí. Entonces uno nunca sabe, para mí eso estaba ya preparado. Eso es un circo más, una patraña más de este gobierno, como todo lo que él ha hecho desde el 59, engañar a este pueblo. Nadie aquí está de acuerdo con este gobierno, lo que la gente tiene miedo en expresarlo. Hacía falta que hubiese un mecanismo que se pudiera volver a recoger, pero con vaya, alguien que internacionalmente asesore eso, no con ellos. Porque con ellos siempre ganan ellos, es la carrera de un solo caballo. Para ver si de verdad estamos de acuerdo con esto. Porque nadie está de acuerdo de que la multa de 100 sean de 1.500, ni que te aplaten como tal. No hay un derecho por ningún lugar. Y al no haber derecho, ¿qué es eso? Eso es un circo más de este gobierno. Bueno, mi opinión se divide en dos partes, puesto de que el millón y tanto de ciudadanos que oficializó como dato el gobierno, yo pienso que resulta un avance puesto de que representa un porciento de la población que no está de acuerdo con la constitución. Pero pienso además que estos datos se manipularon y que son muchísimas más las personas que no están de acuerdo o que no estuvieron de acuerdo con la constitución. Después de la aprobación del referendo, ¿usted ha visto mejoría en la población? Para nada. Sigue el hambre, la necesidad, no, el transporte malísimo. Todo sin duda. Mejoría. Yo no he visto mejoría, ni pienso verla tampoco. Yo no tengo mucha esperanza de que este país mejore. Para nada. De hecho, es como si no hubiese pasado absolutamente nada. Luego del día 24 de febrero, las cosas han seguido en deterioro, ha seguido a peor, como era de esperarse. Y pienso que, como todas las leyes acá en Cuba, no van a surtir efecto para nada.